al diablo mal parado.
Uy, pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos. Vamos a sacar la cam. Y ver el sonido del juego. Ya lo tenemos abierto. Vamos a activar el chat aquí. Creo que ahí estaría. El juego mientras tanto. Ahí estamos. Bien rodés. Segundo que voy a cambiar el tema del wifi. Que ayer al final tuve que reiniciar el router. Pues no me lo tomaba el teléfono ni el extensor. Y por eso me echaron las bolas. Y una vez que lo reinicié, ya agarró viaje, por suerte. Ahí está. ¡Buah! Ya saqué fotito. Vamos a poner un toque de la calefacción. Bueno. A ver, ¿qué podemos hacer hoy? Tenemos que seguir juntando dinero. Aunque me quiero comprar un arma. No me acuerdo cuánto está todo esto. Voy a ir hasta la armería a mirar. Estamos con los mates. ¿Cómo estás, Nico? Perdón, no te saludé. Muchas gracias por pasarte este caballo. A ver, ¿cuánto estaba el arma? Era un fusil de cerrojo. Más o menos tener una idea, miramos acá. Ah, 100 y pico creo que está. Tenemos que juntar plata. ¡180! Y qué bien. Ahora no me acuerdo, tengo que comprar munición de revólver que no tenga. Ahí está. Offin, Caterman. $1. Si lo puedo engañar. Ah, porra, por 3 centavos. Vale. ¿Cómo tengo? Tengo que juntar. $180, así que bueno. Todo esto me equipé la caña, che. A ver. Caña la equipé. Caigo de cebo. Agarramos unas peces. Qué puta, hay tantos caballos sueltos, loco. Vamos a cambiar la música ahora que me acuerdo.
La dejamos esa, como quieren. Tengo que montarme en el campamento que les armé. Pasa que estoy buscando una zona donde montarlo. Tengo que estudiar bien a ver cómo es el tema ese de los campamentos. Siento que en cualquier momento va a llover, pero... La pelucita acá es un animal. Bueno, lo voy a revisar a ver que se escuche bien. Ya se escucha. Dale penita la música, capaz. Por ahí. Está bastante feo el clima, así que lo vuelvo a llevar. Vamos a ver si pescamos algo. Pasar otro animal ahora para llevar, medio al pedo. Nos ponemos a pescar. No va a poder. A ver la piel, ¿ya? ¿Eh?
ahí. Vamos a ver. Dejo la cosa esta. Esto más. Lo más suave. ¿Dónde está? Bebé. Esta técnica está dura como te la vendré esto. Porque no sé, hoy agarré una y no lo podía trozar, nada, así que. La verdad que no sé qué onda. De puta, cuando tira el. Tira el señal yo, desaparecen los putos peces. Cambiar acá la música. Un poco de western. Thank you.
de lluviecita. Boyanji. Sed. Buenas tardes. Muy buenas, señorita Goya. Boyanji. Señorita Luz, ¿cómo anda usted? ¿Qué hace bajo la lluvia o...? Tomarnos con excusa de tomar un whisky, Goyita. ¿Cómo está? Boyanji. Ya le arrancó la semana, que no anda bien. Pescando. Intentando pescar, pero cada vez que tiro la caña... Se me desaparecen los putos peces, así que... igual agarré una ahí, la agarré con una flecha. Que voy a tratar de ir a Blackwater a ver si encuentro gente o algo para preguntar a ver si alguien sabe dónde puedo vender o algo de eso. Porque hoy agarré una y no... ¿Cómo es? No me deja. Agarré una y no lo podía vender. La mía cuando entre. Boyanji. Sed. Con un frío. Está jodido. ¿Llovió algo por ahí? No voy a cazar a flechazo entonces, ¿eh? Voy a estar renegando mucho. Ya por acá vi que había otra de esas. Boyanji. Sed. Llovió casi toda la semana pasada. De acá anoche cayó un chaparrón. Sed. Pero andan nubes raras. Sí, anoche acá llovió, hinchó un poco las pelotas, pero... Pues tampoco llovió tanto, ¿eh? Mal lo que estoy ahora. Ven ahí, de puta, que lo voy a agarrar. ¿Cuándo voy a pescar? No sé qué. No se asuste. O de mil putas que soy. Boyanji. ¿Han pegado una vacilada? Sí. Anda raro el tiempo. Sí, la verdad que sí. Aparte para quedarte enfermado, el otro día Estreame estaba con ventilador y ahora tengo la calefacción. Si estás en el chat, Anamita, saludaré y si ahí podemos conversar un poco. Tiempo de mierda, nomás. Boyanji. Sed. ¿Y cómo te fue el viernes? El viernes bien. Sacaron la puta muela. Ya me pedí turno para la otra porque, claro, lo que tenía es ahí que no veía. Tengo la otra de atrás que también está horrible. Así que me la tengo que sacar también. Y pedí turno, ya ahora tengo para el 25, 26, creo. Me parece de este mes. Si no me equivoco. Así que aprovecho y. Te veo, va. Me quiere hacer tratamiento de conducto, pero... No sé. El otro me demoró 10 años y se me hizo concha el tratamiento. Sed. Pero esa también te duele o de momento tranqui. De momento tranqui, por suerte. Pero tampoco te podés descuidar, viste. Ese es el problema. Voy a agarrar, hijo de puta, ¿eh? Así se pesca en las montañas. Se me va mejor con el arco que con la caña, ¿eh? Ahí vamos a tratar de agarrar uno más. Sed. Listo, voy a ir con un arco y flecha a pescar. Boyanji. Dale una soguita a la flecha para que no te escape. Se vaya a la mierda, oye. Así. La Rodri le funcionó porque a mí no, ¿eh? Estas son muy chiquitas.
Una más de aquella, además que agarre. Las botas son impermeables y todo, porque si no, congelan las botas. Boyanji. Sed. ¿Te imaginas cara desternillándose de la risa? Cara desternillándose de la risa. Me llevaba el pescadito y yo corriendo atrás. A full. ¿Cuántas tenemos? Tres, ¿no? Tres más el otro que agarramos. Más este acá. Este grandote, mirá lo que es este. Parece un cachorrito. Ya. Atrofea. Y agarramos un pez más. Boyanji. Sed. Qué morochjo. Ah, lo tenemos ahí uno. Boyanji. La tarola. Sed. Tiene estilo el caballo. Este lo compré el otro día, lo compré el caballo este. Lo pagué $10. Lo mismo que había pagado la mula. Lo compré ahí a un criador de caballo acá en Rode. Boyanji. Sed. Tiene facha. Está a full. Otro cierre no puedo agarrar porque ya tengo el pescado ese ahí atrás. Boyanji. Sed. Y al otro salvaje no lo pudiste domar. Este es otro server, Goyita. No es el mismo que estábamos. Este es uno que abrió el lunes. Boyanji. Sed. Ourre perdida yo hashg. Tranquila. Boyanji. Se le pasa. Sed. Y hay gente en este. En este sí, recién cuando entré había 40 y algo, me parece. Y no vi mal. Pasa que tuve que entrar y salir varias veces porque... Para entrar, cerrar el juego, volverlo a abrir porque a veces no sé qué onda. A ver, digamos. El caballo acá en este server tenés que irte al establo y buscarlo en el establo, ¿me entendés? Pero... No sé, por ahí como que no lo ves. Entonces tenés que salir, entrar, hasta que te aparece el puto caballo. Es bastante gente. Sí. Ahora no sé qué pasaría si por las dudas... A ver... Por esa mala suerte del destino... Digamos, estás en el medio de la nada, para decirte, que no tenés ni un pueblo cerca o algo, y se te corta la luz, se te corta internet o algo por el estilo, ¿cómo hacer con el tema del caballo, me entendés? Porque esa es la única cagada que le estoy viendo por el momento, que no tenés forma de llamarlo a menos que vayas a una ciudad y te acerques al estadio. Pero después va bastante bien, así. Tiene cositas ahí, obviamente. Hay cosas que las tienen que terminar de configurar, o capaz que le irán a agregar algo después y eso. Así que creo, no sé si le agregarán algo de viviendas o no. Lo que tiene guapo es que podés comprar tipo el campamento. Que te instalás un campamento en un lugar y... Sí. Y vas de a poco. O si no lo dejas en el establo lo podés perder al caballo.
Ah, porque después lo encontrás, digamos, pero igual. Bueno, la preocupación más grande es esa, ya te digo, el tema de que por ahí el barco ya, pues, hostia, que me hundo. El tema más grande por ahí es el... Estoy yendo para el pinga. ¿Aunque no crucé, che? A ver, ya me perdí. Porque el minimapa se aparece oscuro y no veo un pingo. Pierda. Ah, estoy al lado del camino, así. ¿Está por acá? Y como te decía, bueno, en el tema del campamento, vos después vas comprando como suministro y esas boludeces. Y lo vas armando, digo. Va despacito acá. Boyanji. Sed. Y tu personaje es el mismo, hace la misma función que en el otro server. Exactamente el mismo. Cambiamos un poco lo que es la apariencia nomás. Vale, a ver, espérame. Vamos a ir acá. Después a la izquierda. El camino y después a la derecha. A ver. Ah. Izquierda. Sigo el camino y nuevamente a la izquierda. Ya. No, ¿cuál camino era acá que tengo? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Sí, digamos, vendría a ser el viejo. ¿No es cierto? Sería lo mismo, pero bueno. Lo que sí no me quedó igual fue el tema de la cara y el bigote, pero... Como que le hice mal de boludo, digamos. Así, vamos a la derecha y nos vamos a mostrar VR. Allá enfrente. Otra noche generalmente hay lobos, así que Boyanji, ten cuidado. Sed. Bueno, pero lo que importa es que puedas ejercer tu personaje a como lo venías idealizando. Ah, sí, sí, lógicamente. Eso es lo bueno, digamos. Sed. Te pide mínimo de horas para jugarle o es libre. No, mínimo de horas no tenés. Vos, digamos, a ver, poner el tiempo que vos puedas, ¿me entendés? Ya, hay mucha gente que trabaja, muchos que estudian. A ver, vos tenés una vida afuera, ¿cierto? Ahí no podés estar todo el día. Ahora justamente porque estoy el pedo. Ya, a ver, hice la changuita esa el otro día y ahora... Más o menos el 10, el 12 por ahí me dijeron, me confirmaron para pintar unos departamentos, así que bueno, ahí más o menos quizás podría llegar a estar. ¿Aquel árbol allá? Que se ve en la lejanía, no sé si no es el que está ahí entre Palantan
y route. Boyanji. Sed. Sí, sí, entiendo. Yo pensé que pedían cierta cantidad de tiempo para que cumplan las personas. Ah. A ver, el tiempo lo ejercé vos, ¿no es cierto? A ver. Digamos, más tiempo vos le dedicás, por ahí es más. Más el desarrollo que vos le podés dar a tu personaje, ¿no es cierto? La historia, conocer gente. Bueno, a ver, hacer dinero o algo, pero bueno, a ver, convengamos que el dinero tampoco es importante dentro de un juego de rol. Está bien. Por ahí lo necesitas, digamos, por el tema de la comida, la bebida, las armas, munición y esa boludeces, pero es como que podés ir también sin cosas, digo. Ey, caballero. Anda, ¿te interesa un par de pieles? Son las pieles. A ver. Vale. Pies. Dije. Ay, se pone tonto a veces. Pero bueno, tranquilo. Encontramos algo acá para poder. Vender el pez este, a ver si lo podemos vender o qué. El ayuntamiento, casino, el barco, tienda de pesca, acá estaría la tienda de pesca. Hay que ver ahí, a ver. Puedo vender esa ahí en la tienda de pesca. Las otras que probé no me dejaba, pero bueno. Y cruzamos a alguien. Que no nos deje, cruzamos a alguien y preguntamos a ver si pueden guiar. No parecería que hay gente. Yo tengo que vender los peces esos que tengan, sí. Boyanji. Sed. Ya vuelvo, voy a atender una llamada. Dale, tranquila, ollita. Allá, allá.
tengo ningún pez que te interese, hijo de la gran chingadera de tu madre. Si no pescas con el coso, no te lo tomas. Ah, qué lluviosito. ¿Y este? A ver si me lo toma. La gente es tu hermana. ¿Se fue mi compa? Pues no, pues corra él. Me da pereza. No, pues ya le veré en Strawberry, si no. Sí, pues allá vivimos. Sí. Más para allá. ¿Qué pasó, compa? Bien, ustedes. Bien. Buenas. Por las dudas le quería preguntar, ¿no sabe quién me puede comprar un esturión? Háblenos un poquito más alto, Hable un poco más alto, por favor. Ay, la garganta a veces me afecta, disculpe. Si saben de alguien que me quiera comprar un esturión, digo. ¿Alguien que le quiera comprar lo qué? Un esturión, ¿no? El pez grande. Ah, un pez, pues. Ah, el señor de... No, nadie. Pues yo ni idea. No conozco a nadie que compre esturiones. Ah, vale, no, vale. Perfecto. Bueno, disculpe las molestias. Que tengan una buena jornada. Señor, acompáñeme. Yo sí que sé quién se lo puede comprar. Ah, vale, muchacho, gracias. Buen día. A la verga, yo no sabía ni que era un pez. No creo que se lo compre. ¿Por qué? ¿Que esta... es un pez malo? Se pone medio tonto a veces el caballero. Mira, recién fui ahí a... al hombre este que compra peces, pero no me lo quiso comprar, así que... ¿Y ha intentado el carnicero? El carnicero probé en Rhodes hoy y tampoco me lo quiso comprar. Y este acá no probé, honestamente. Ah, bueno, pues entonces no se lo va a comprar nadie. Joder. Bueno, tendré que usar de cero. ¿Cómo pescó ese pez? Con una flecha. Ah, claro. Aunque probé con la caña, pero casi me la rompe, así que tuve que cortar el sedal. Pues con la flecha no se lo va a comprar nadie, ya se lo digo. Ah, joder, patita, sí. Bueno, ya sé para la próxima entonces. A un cuervo. O un animal se lo comerá. Ah, sin duda. Muchas gracias. Ah, está. Tenés que agarrarlo sí o sí con la caña.
para poder... O sea, lo voy a probar igual allá de carnicero, pero... Va a sacarme las dudas nuevamente. Está bueno, lo tiro acá arriba y a la mierda. No, está renegando mucho. Vamos, lo tiramos acá y la chingadera. Ya se ven las luces de Rhodes. Bueno, trata de volver entonces. De moto. No caballo, che, me gusta el color que tiene. Vamos a ver, hay dos campos de llevarnos. Dejarlo. Okay,
¿Dónde carajo? Hecha. Por ahí, macho. Truso. Sed. El Rodri. Truso. ¿Qué pasa, Santi, querido? Sed. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Milan? Acá andamos. Recién estaba la Goya ahí, que me dijo que se fue a tener una llamada. Campamente. Se vine hasta acá en el juego Blackwater, la ciudad. A ver si podía vender un pez, pero parece que agarrándolo con flecha. No lo vende, pero tiene que haber una manera, eso seguro. Stream Elements. Sed. Si estás en el chat, Anamita, saludar a Isia y podemos conversar un poco. Truso. Sed. Veo si Isia estaba leyendo, no podía interactuar. Noma. Ah. Truso. Sed. Paso la jefa a saludar. ¿Ha pasado la jefa? Truso. Sed. Le sacaron la muela ayer, asignada a IQ portarse bien. Es una de las mías, ¿eh? Arriba lo del movimiento de los... de los muelas menos. Truso. Sed. Andan todos cagando con las muelas. Mal, boludo. Me contaba la olla que ahora tengo que... Truso. 25, 26, para ahí creo que era. No puede fumar dos o tres días también. Emoticono cara riendo. Pero no puede fumar porque... La verdad que apenas salí del dentista y me dejé la gasa esa ahí como para el tema de la cicatrización. Una media hora que me dijo y después como me la saqué, me enjuagué la boca y me prendí un cigarrillo. Así. Truso. Sed. ¿Por qué no puede succionar? No tengo ni idea, che. Truso. Sed.
Y pero se te puede infectar capaz. Truso. Sed. Vos por cusos medio cabeza de termo como yo, jajaja. Ya soy porfiada. Mira que siguen para acá, la hija de mil puta esa, la bolchota. Así que pude controlar el caballo y no me tiraba, si no. Iba a estar muy jodido, che, con las lobos. Te ataca de manada, así que... Yo vi un... pecholote por acá. Corriendo, ¿dónde se metió? Allá va. Arriba sabía que pusieron un pase campamento. Igual que mate, bueno, mate tomé al otro día, ya había tomado mate, así que... Y bueno, nunca me dijo nada de... Tengo 2 o 3 días sin fumar ni nada por el estilo, así que... Por eso me llama la atención eso. Está amaneciendo. Quedo tranquila, no hay peligro de lobos. Estamos bien. Estamos en Franek. Porro si se tiene que ir a caer aquí en el agua. Ese boludo. Truso. Sed. Metal Slug Code J, mira vos desp de añares el algo nuevo de eso XD. Pero tengo que conseguirme algo para poder jugarlo mejor a eso. Con el teclado sufrí, queda miedo. Aunque acá hay varios peces, así que podríamos intentar pescar algo acá, ¿eh? Truso. Aquí está. Sed. Un joystick y al choto. Truso. No sé con ese que tengo si me dejará. Tendría que probar. Tampoco tan difícil con flechitas y 2 teclas. Emoticono cara riendo.
Pues la verdad, por eso tendría que probar a ver si con ese que tengo, si me dejaría o no hacer el tema. Un poquito más. Tenemos suerte y pescamos algo. ¿Y la jefa qué edad tiene, Santi? No te pregunté. ¿Dice habrá algún tipo de carnada justamente por acá, por el mar? Truso. Sed. 25 recién cumplidos. Ah, bueno, bien. Boludo, tiramos la caña a nosotros y desaparecen los putos peces, boludo. Qué rabión que vean. Tiré la mierda. Truso. Se tranca igual, no me vengo arriba, no me quiero poner intenso, pero tampoco quiero pasar por desinteresado. Ah, Truso. No, sin duda, sin duda. Sed. Está bien. Pero es reagradable la mina. A ver, eso es lo que importa, boludo. La mina es copada y eso. Dale para adelante nomás, total. Que te diga algo de un envidioso hijo de mil putas, sí. Tenés todo mi apoyo, querido. Luego la traemos al mundo oscuro de Twitch. Mirá. Me la pesco un choto, loco. Los peces ahí, tira ahí y se me mueven a los costados los aretes. A de puta. Tendría que ir a ver si hay otro tipo de cosas. Sí. Lo lindo que es viciosita como nosotros XD ta bueno por tú también se vicea horas en el counter pass. El counter. Oh. Le conseguimos compañera a la colorada que viciosa en el counter. Un poco más la puntería con el caballo.
pasa nada, ya vamos a encontrar el otro. Aquí vamos a Rogues. Hay un vendedor de comprador de pescado y vendedor de insumos de pesca, así que... A ver si hay algo para el mar. Una flecha mera. La perdí 4 en el trayecto. Qué manco que estoy. La flecha mena. Quedan 10. Allá van los soletes. Quedan 9 flechas, si no me equivoco, ¿eh? ¿Cómo está el día allá, Santi? ¿Está fresco? ¿Hace calor? ¿Llueve? No me acuerdo si cuántas llevo, si una o dos, che. Creo que llevo una. Truso. Sed. Húmedo, siempre húmedo y desmedio fresquito. Truso. Sed. 9C. 9 grados. Pa, pa. Sí, forro, sí. A ver, ¿cuánto da tu alrededor? De acá no miré ahora cuántos grados sigo, che. A ver si me deja cargar el animal, si me voy a tener que correr como un boludo con la piel. Caballo por detrás. Que tengo dos pieles. Bueno, a ver si tengo algo para comer en sí. Aguante. Vamos. Estoy acá cerquita, sí. Pasa la naranja. En buen estado el viejo todavía, ¿eh?
Ojo el piojo. Oh, pensé que era un animal, vos eres un tipo ahí. Haciendo la agresión. No paré de pegarle un flecha. De comer ahora también. Ah, claro, tenía el coso. Que había agarrado. Truso. Sed. HDP incluso muerto le seguís dando con asco. Es lo que hay, es lo que hay. No. Los autores están interesados en este material. Bastante bueno. Acá tengo un corazón. Lo tengo que guardar acá. Truso. Sed. Le pegaste una sacudida al piso que se partió la cabeza. Sir, good morning. Es lo que había, es lo que había. Acá tengo sopa. Ah, esto. Agua. Me parece por el corazón. ¿De dónde? Te compré comidas. Ya. A very good morning to you. Ya, este. Que voy a comer primero. El agua todavía está. Me alimentas. ¿De qué tenemos? Agua. Camelo, cantimplora. Galleta, pan, chicha de carne, sopa, flores, me llenó bastante, así que las dos. Comprar otra cantimplora si tengo por la duda. Dos. Vale. Herramientas quería ver.
No tenía. No. Cansa el chanta, está. Compre. Voy a cortar algunas ramas. Preguntar cuánto me cobran para entrenar el caballo. Una mejor estadística. De verdad, mal. Hay agua acá para que ya toma, así ya. Ya llena las rodillas, la mierda. La bomba, así que vaya. Ah, mi cuello, boludo. A las dos, ¿vale? Voy a hacer, le voy a tomar. Creo que la 4 de 5 uso, ¿qué onda? Dame una cantimplora llena, no puedo. Vale, entonces pues, le dejamos en el caballo. La respuesta. A las dos rellenas. A ver si agarramos una piel de caimán, algo. En la vuelta nos fijamos a ver el tema ese de... los cebos para pescar. No, una hora y media casi. Ruso. Sed. Ese matecito arriba del caballo. Ah, pobre, bien gaucho. Hay que seguir con las tradiciones. Para que parte que sí emigró de la Argentina, ¿cierto? Encontramos algún caimán de 3 estrellas. También vendí una y me pareció que no me dio dinero. No me dio la plata ya. Truso. No me quiero sacar las dudas. Sed.
Te regalo cómo va la hierba enchastrando todo, jajaja. Que joder, desaparezco un bicho, se te asusta el caballo. Te pega un golpe, te caga que mata, ¿eh? Como no existía el mate listo, boludo, en esa época. Truso. Sed. Mamita todo el mate en la mano baja, jajaja. Justo ahí tenemos una de tres. Que bajen la mano las pelotas, boludo. No me gustó, mal estado seguro. Sí. Ahora me lo marca que de una. Qué más grande el mal está. Vamos así. Vamos, lo soltamos. Paso. Tiramos un poco. Quedó. En perfecto estado. Vamos a ver si tengo suerte. Acá no los veo. No sé si ya los habrán matado. ¿Qué onda? Justo en la medida que se me va a ir a comer el ave. Me la estoy enganchando re mal, che, con el hacha. No, pero... Vení, miles. Sed. S. Hola, Benny, querido. ¿Cómo estás? Venímiles. Sed. Bien aburridillo. ¿Qué estás en? Estrea a Melemen. Sed. Si estás en el chatán, a mitad saludar e Isia y podemos conversar un poco. ¿Te quedas porque estás ahí en el agua? Tratando de hacer un poco de plata acá. Qué bueno. La Miwa. Sed. Buenas. Hola, Miwa. ¿Cómo estás? Vení, miles. Sed. Sí, estoy con Bull, pero no tengo historietas ni nada. Ah, de chill nomás. La Miwa. ¿El otro le entraste más? ¿Cómo andamos? Todo bien, ¿vos, Miwa? ¿Qué contás de lindo?
cazando. Ya fui, agarré un pez bastante grande, lindo, pero como lo agarré con flecha, teóricamente no me lo compro, pero no sé. La miwa. Sed. Sí, con caña de acá todo ni están bien. Bueno, mejor así, mejor así. No, vamos para el Rose. Vení, miles. Sed. Te dejo el view, igual cambio de server. ¿Te pasas para las crónicas? Vale. Sí, estoy en boludo últimamente con las waiting, boludo. El otro día le pifié dos. El otro día la hice, le pifié una, digo. Bueno, la tercera la vencida. Es que la tengo que hacer, boludo. Pasa que me da paja hacerla. Que también me da paja estudiarme todo, acordarme todo de memoria, boludo. Entre la normativa uno, la normativa del otro, la normativa del otro, después se te hace un barullo en la cabeza, boludo. No sé por eso, prefiero jugar en un solo server y no complicarme la vida, porque si no, después te cagás confundiendo. Yo me quería pasar para allá por el tema. A ver, entrar periódicamente, ¿no es cierto? Por el hecho que también. La Key, las botas, Davo, viste. La Cap. Son gente que ya conozco, entonces. Esta idea me da mucha paja. ¿Qué pasa? Vamos a meter la piel primero. A ver si nos da plata, ¿no? A ver. Plata en la media, la de mil puta. ¿Ah? Bueno, te deja vender el animal entero tampoco así. Cama, tengo que guardar en cosa de caballo. Stream Labs. Que juntar. Sed. Hola, Nico Gamer. Muchas gracias por seguirme, Nico Gamer 1492. ¿Cómo estás? Bueno, pluma, tenemos 7. Conillo, tenemos 3. Camas, tenemos 4 con esta. Ojo. Vale. Voy a ver ayer tema los cebos, a ver si hay algún especial como para el mar. Con los que tengo no agarro un carajo. Y si se me vencieron, ¿qué onda?
Hola, buen hombre. Opa, ¿qué es? Maíz. Vale. Cangrejo podría probar. Voy a comprar dos. A ver qué otra cosa le... Como para el mar, calculo que va. No lo río. Lago, río, pantano. Creo que tengo parte de los cangrejos. Pantano especial. Ok, este tenemos. Vale, ahí. Está allá en el mar. Y nos sacamos la duda a ver si pescamos algo. Pico y... El hacha compramos también para ir a... dar alguna... las árboles. El pico no sé si hay una zona especial o poder usarlo... en cualquier piedra, digamos. Probar ahí en la piedra que ya ve. Manitas acá. Aquí anda. Solamente para sacarme la duda, ¿eh? Nada más. Aquí el hacha. Con naranja. Re especial. Excelente. Nada. Vamos a tratar de ir a pescar, así probamos el cebo ese, los cangrejos, a ver qué tal. Qué tal anda. Quedan 3 centavos, che. Me quiero comprar un rifle. Rifle cerrojo para los animales grandes. Está a 128 dólares, me parece. 130 por ahí. Podemos ir a cazar otras cosas. El otro objetivo sería ver el tema de algún carrito. Ah, quiero también estar con el tema este del caballo entrenando. Lo que entrenado no se asusta tanto, me parece. Me parece, no estoy seguro. Por ahí piensa algo y totalmente lo puede. Ay, qué perro que soy. Ah, no te la puedo creer. La patente en la frente del pelatuda. Pero la fecha. Tengo respuesta, pero...
Ya. No lo vi antes. Truso. Pasará. Sed. En un burrito blanco nos vamos a Belén al trote y galope, 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 galope. Truso. Qué curioso. Sed. Truso dance, truso dance, truso dance. Ahí, ahí. ¿Es sacando la agregata o los pagaste, Santi? Los demoques. Truso. Sed. Ja, 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 ja. A la bot. Veamos las gafas. Sed. Los agregue y si a Einoma XD. Ah, bien, 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 bien. Truso. Sed. Emotes de la salada. Salada, team. Prueba de esta. Partida base. Este también es un buen lugar para meter el campamento también. Mira, no sé. Honestamente, primero me quiero basar en otras cosas. Aquí tenemos una. Puedo cargar una más. A el... ¿eh? A un animal. Salgo por acá, no mal caballo. Se vaya, pues. Tenemos suerte y agarramos algo. Esto vendría a ser más, tendría que meter cangrejo acá. Sería. Que le voy a traer el pez grande ese. Mierda. Había quedado atrás de la piedra. ¿Y la música cómo está, Santi? ¿Está bien? Ay, qué poca paciencia tengo para pescar, hombre. Tanto en la vida real como en el juego. Ah, el pique de la chingadera. Porra, me pasa al lado y me salta al otro lado. Qué forriada que me puse. No se golpea la cabeza con la piedra esa. Yo tampoco sé después que... Creo que tendría que tocar sin gancho algo. La luz allá enfrente desapareció.
Haré un pique, loco. ¿Sabes que me olvidé el Santi? El banquito acá. Banquito, el fueguito para preparar la pavita para el mate. Para acá. La rama, yo de acá. Tanto. Robert animal. Sed. Muy buenas, Robert. Hola Rodrigo, ¿qué tal va el rol? El rol está tranquilo porque no estamos haciendo mucho, que digamos, honestamente. No te voy a mentir. Estamos tratando de pescar ahí, estamos en el server nuevo, así que... Más que nada, chill. Estamos estudiando a ver qué nos ofrece. Robert animal. Voy a echar un rato más, sí. Calculo que 30 minutos. Bien, hay que ponerse al día entonces. Ah, sin duda, sin duda. ¿Te la picó en naranja? Toma la leche que tengo yo con la pesca, la cajita de la lora, loco. Tendré que echarme una meada. Capaz que eso, ¿no? Capaz que tengo que mear en el agua para calentarlo un poquito. Pero forro, ahí al lado se me ponen los aretes del inmundo. Vayan allá al anzuelo. Quiero pique algo, porque si no voy a malgastar un... Robert animal. Sed. LULLUL. Ah, no, si yo soy un desafortunado de la vida mal, Robert. Con la pesca, pa. Como no tengo ni paciencia en la vida real con la pesca. Por eso soy de los que siempre se quedan en la isla, prendiendo el fuego y preparando la comida. A lo sumo tiro el reel ahí, espero mientras que hago lo otro. Mientras que los otros van a pescar, yo preparo, me tomo un farnecito, una cerveza. Y cuando ya está de... Allá está la comida que vienen los otros a comer, uno ya está doblado como una bisagra. Hijo de puta. Es que parece a propósito, loco. Tiro donde están los peces y se me van a un lado. Tiro donde se fueron y se me van al otro. Robert animal. Que quiso ver un pique. Sí. La última vez que fui a pescar fue un día que llegué de fiesta a las 8:30 de la mañana sin cambiar de ropa me fui.
Pues yo me acuerdo una vez que también habíamos estado en la casa de unos chicos que tienen, bueno, tenían una banda de rock acá del pueblo. Y también habíamos estado bebiendo bastante fuerte. Robert Animal. Sed. A las 9 volví y mi madre diciéndome que si ya me había cansado ya había cogido una trucha para la cena y si ahí que a la cama a dormir LUL. Nosotros dormimos bastante y... ¿viste? Y bueno, y a una se le ocurrió el che, y si vamos a pescar, ¿viste? Estábamos destruidos los tres. ¿Viste? Bueno, vamos, ¿viste? Digamos, nos cambiamos ahí así como pudimos y nos fuimos a pescar. Ahí de orilla nomás, ¿viste? Un desastre. Hicimos un fuego, pero casi prendimos fuego un árbol. No. Hubiera lo que es. Vale, si te veo que estás ahí. Acá, porro. Después uno tiraba la línea, digamos. Y te empezaba a dar vuelta y la revolvió, dice. Acá, viste, y no se escuchaba y no se veía que caiga en el agua. De mierda, dice, que la tiré fuerte, la dejé allá del otro lado de la isla, viste. Termina de decir eso y por ahí, ¡pah! Cae la plomada. Ahí a 20 centímetros de la cabeza de uno le pasó a nada. Que sos un hijo de mil puta. Y a la vuelta también venía a hinchar las bolas con unas galletitas ahí. Y agarró una y dice, que hinchar las bolas con la galleta y se la tiró a la mierda, viste. Ah, y era una cuneta y tenía 7, 5 centímetros sí. De agua, viste. LUL. Y agarra y... ¿cuánto te sacó? 5 segundos. Robert Animal 46 Dure on my Nautilist stop spamming caps warning. ¿Y cómo es? Bueno, entonces le tira la galletita y dice el otro, pará, ¿viste? Robert Animal 46, no más de 4 emotes, 20 veces le dije cómo cambiar eso y no da pelota. Lo cambié, cosco. La cajeta de tu hermana, lo cambié. No bardié. Hicimos con el guido la página del Nightbox. Ahora como la pone, ¿viste? Se creen ser superior. Ya. Bueno, a ver. Nosotros agarramos algo, loco, porque ya me estoy cabreando en serio. Tengo una facilidad para colmo para enojarme. Truso. Ah, perdón. Sí. Robert Animal 46, yo que soy un streamer mucho más grande que él, le doy consejos y no me da pelota, pero bueno. Truso. Sed. Ah, como sos consagrado ahora. Pero colgate la llana y jugá Tarzán, hijo de la gran chingadera. Robert Animal. Sed. Truso está estresado con la pesca. Sí. Lo bueno que te digo, boludo, tira allá y se me va para el otro lado. Hijos de mil putas. Voy a apuntar, voy a tirar ya. Dale, imbécil. Ya, ahí donde están. Sed. Rodrigo 22, no te hagas el loco que prendo 16:59. Ay, qué miedote que me das, No son pedo horario, no son pedo horario, gato. Que un follow. Truso. Sed. Ja.
Y llevo media hora tratando de pescar algo, boludo. Es increíble. En la vida real tardo tanto, boludo. Vamos, si los agarro flechazos como hice antes, no me los toman, así que... A que pique uno nomás y ya me quedo contento, chicos, ya no pesco más. Pero hay un pato ahí que rompiéndome los huevos también. Viste ahí. Hay un forro pica. ¿Qué crees que me hace poner? Robert animal. Sed. Tengo ganas de probar algún juego de pesca a ver qué tal son. Hay una ahí que yo no sabía jugar. Ay, no me acuerdo el nombre. Ya te digo cuál es. Robert animal. Sed. Tengo uno de caza y está muy bien, pero soy malísimo disparando, jajaja. ¿Va a tener el Hound ese? Lo tenía y lo desinstalé, a ver, ya te digo cuál tenía. El de caza me había comprado de Hunter, el llamado del viento. Y de pesca... espera que lo encuentre donde el pingo está. Robert animal. Sed. Sí, el de Hunter. Sí. El Fishing Planet. Ese estaba bastante bueno. Tenías que ir de un lado a otro, digamos. Y bueno, cumpliendo objetivos, ¿no es cierto? Robert animal. Sed. Empecé jugando unos días y le abandoné y ya no he vuelto a jugar. Yo también lo jugué 2 o 3 días, pero me estresé porque es muy real el juego. A ver, yo por lo menos lo sentí Robert así. Animal. Sed. Me le apunto para buscarle. Porque... le pegabas un buen tiro ahí en las zonas vitales y a ver, tenías que ir a buscarlo, el bicho se iba como si nada. Mirabas el sangrado y te ponía sangrado bajo. Y capaz se la pegaba justo en el corazón. Entonces me cabrié y la desinstalé a la mierda. Así que mucho a mí no... no me gusta estar renegando, digo. Robert animal. Sed. Me paso igual, andabas y no encontraba nada, estabas una hora y no le encontrabas. Sí, o sea... Robert animal. Sed. Creo que eso fue lo que me frustró. Ah, sin duda. Un poco. Es que son unos hijos de mil putas, loco, se van a la mierda. Vale, que pique una nomás. Vale, venga, voy al bacho. Estream Elements. Sed. Si estás en el chat, Anamita saludar e Easy ahí podemos conversar un poco.
¿No pica ninguna? Tan desafortunados hoy. Bueno, los forros no quieren picar. Deja el toque. Última tira. Con este ya agota la paciencia. El otro gigante ya. Voy a tener que construir una malla, una red. Robar animal. Sed. Con todos los que se ven moverse no pica ninguno. Nada, para eso es... irreal, loco. No puedo tener tanta mala suerte, honestamente. Para ahí tiene que haber uno. Ya por el lado me pasa. Se me cae de risa, loco. Te puse un cangrejito fresco, lindo. Dejo de mierda, podría pegar un... con la pinza a manatearlo. Tío, loco, no va a picar ni una. 40 minutos llevo, boludo. Ven por cura, ya está. Aguanta la paciencia. Vale, y metete en el ojo. Ya está. Tres comas. Pide cuánto se llamó. Ornlu el lobo. Sed. Jaja, la de truso va a picar. ¿Qué pasa, lobo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Está bien ahí que a Ley se le cortó el directo antes. Y dejar con vida, ahora. Ornlu el lobo. Sed. Buenas, buenas. Pegué de medio el cuello, hijo de puta. Ornlu el lobo. Sed. Me salí hace un ratito. Ah, mira.
¿Se murió? Ornlo el lobo. Sed. A Ágilo prendí de nuevo a Leis un capo. Este estaba bien, estaba bien, tenía 5 antes. Antes que se le corte, 5 o 6 por ahí. A ver si puede llegar ya a la meta de los Weavers que le faltan, boludo, pobre Ace. Parece que cuando querés llegar es peor, boludo. ¿En serio? Perdón, cerdita. Oye, que sufras, pero... Si te pego otra, para rematarte, te daño. Buena reencarnación, muchachos. Con esto nos vamos para allá, por el pueblo. John Callister. Sed. Salvaje, he aprovechado hacerle lo mismo a un oso, saber si hay huevos XD. Espera que me compre el fusil de este rojo y se lo vamos a hacer a los osos, no está de nada. Ornlo el lobo ojito, eh. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Todo bien? ¿La jefa? ¿Trabajando? Me arrancaba hoy, animal. ¿No? Sed. En el Hunter estarías corriendo a ver dónde está el EUL. Sí, sí. Tendría que estar corriendo 20 kilómetros por lo menos rastreándolo al forro. Ornlo el lobo. Sed. Ornlo el lobo estaba viendo si picaba jaja cuqueres jaja. Con Callister. Sed. Todo bien, ¿y tú qué tal? Si por ahí anda trabajando, ¿qué tal vas? Bueno, orden, che. Estuvimos como 40 minutos tratando de pescar algo. No hubo manera. Me pasaron por el lado los peces de mierda. No picaban, así que... Ya desestimé la parte de la pesca. Que le den por cura. Ahora vamos a meter y ya estoy para hacer raid, así que... Truso. Sed. Ornlo el lobo no es. Tenemos una de ciervo ahí, una de coyote teníamos, ¿no? No me equivoco. Va a esta. Ornlo el lobo. Sed. ¿Sirve de algo prender una hora? Dependiendo. Ornlo el lobo. Sed. No tengo fobal y hoy es la A del juego. Ornlo el lobo. Sed. El PM. A mí me estaba comentando, no sé si alguno de ustedes tiene el Five Guys.
Yo lo desinstalé por el tema de espacio. Stream Labs. Como un montón. Sí. Bellu Ferreira, bueno. Luz de Edit de Channel with 7 Hola, querida Belu, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a todos los que vienen con ella. Manuel Cut. Sed. ¿Qué anda el Rodrigo a caballo? Más o menos. Sed. Ornlu el lobo creo que te pide 12 hs 7 días. Ah, justo Truso. Que llegaste, Belu, que yo sé que vos tenés Fall Guys. Rajemo llegó la Toxi. Bellu Ferreira. Hay un chico que me dijo que hay un torneo ahora Olis el 6 y 7, Ornlu me parece, de Fall Guys. Sed. ¿Te interesa? Ornlu el lobo, pero no querés un poco de Snowrunner. Ornlu el lobo. Sed. Truso si a mí me bardeo el café y jaja. Truso. Sed. Ornlu el lobo te hago el aguante y si ahí sea 10 minutos papa, emoticono cara riendo. Estream Elements. La promo Sed. La Ve a darle cariño a Bellu Ferreira en www.twitch.tv Bellu Ferreira. Vamos a guardar. Borja. Manuel Cut. Sed. Estaban hablando del Snow. No tengo ni idea de qué carajo estaban hablando. No te voy a mentir. Ya va. 4, 20, Bellu Ferreira. 7, 4. Sed. En que me hable por Discord a ver qué onda. Dale. Pero luego le digo que ahí Miwa. Perna cepillada. Vamos a buscar un caimán más. Ornlu el lobo. Voy a sacarme la duda, a ver si me da plata. Manuel Cut te gusta. Porque algún, Ornlu el lobo. El otro día vendí una ayer a la mañana y me dio lo plata. Y yo el Fall Guy lo desinstalé, Belu, porque no tenía más espacio. Tengo que reestructurar Manuel Cut. Toda la PC, digamos. Y para hacer eso tengo que formatear. No lo tengo, pero lo he jugado que un amigo lo tiene. Lo tendría que formatear, instalar todo otra vez. Y como que me da un poco de pereza. Ornlu el lobo. Sed. Y ahora voy a ver cómo se ve, jaja. Bellu Ferreira. Sed. No oposta. Sí. Sí, porque... A ver. Me mandé yo la cara, ¿no es cierto? Porque boludo, instalaba las cosas y en vez de instalar por ahí los programas de los juegos, digamos, todo lo que te descarga los juegos, descargas que vos haces, ¿no es cierto? Y todo eso. Digamos que... lo instalaba todo en el disco C, en vez de instalarlo en los otros discos. Y el C únicamente dejarlo para el sistema operativo, que es el más chico. Entonces agarraba de boludo, instalaba todo ahí y me mató todo el lugar. Entonces ahora tuve que borrar una banda de cosas, de juegos y eso, para que me libere un poco de espacio. Sed. Ornlu el lobo, si lo vas a jugar te va a regustar, tiene tremendos gráficos y físicas. Así que bueno, ahora tendría que agarrar y formatear toda la PC, volver a instalar todo y ya dedicarle, digamos, el espacio ese de los programas que descargue el juego y ya instalarlo en otro disco, digamos. Porque si no, está mal loco. ¿Tenemos un ciervo o algo, che? ¿Un zorro? ¿Un coyote? Maneja, no me interesa. Manuel Cut. Sed. Igual eso, Rodri, lo haces una tarde con unos mates. Tendría que hacerlo ahí, tranqui, a ver... El 3. El 1, tendría que ir a por ese. Tratar de sacarlo bien. De no ser tan pelotudo.
Lo primero tendría que matar a este para asegurarme de que no me coma el forro cuando estoy distraído. Lo podría matar así al otro. Ah, lo mata el hijo de puta y me lo pone nivel 1. Jodete. La niebla. Puedo cargar una piel más. Quiero sacarme la duda a ver si te da plata o no. La piel esta. No básicamente, o qué me da. No básicamente los dejo de cazar. No, un colmillo. Ah, boludo, podría despellejar el otro. Saco algo más. ¿Dónde pingo estaba? Ah, por acá, Acá. Es un esturión, como el que agarré antes, con la fecha que no lo pude vender. Manuel Cut. Sed. Te ataca el cocodrilo. Dice que te descuidas bien y te morfan, los hijos de puta. Estriamblas. Hay que tener cuidado a cagarse. Sed. Muchas gracias por seguirme, Wizard AC7. Wizard, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? Ya una vez me pasó en el primer servidor que había jugado. También estaba ahí por el pantano, un poco más atrás. Y había matado maté un pájaro, digamos. Y cayó, viste, ahí cerca del agua. Lo fui a buscar y no sé dónde puta me salió un caimán. Se ve que estaba adentro del agua y no lo vi. Y bueno, y me comí el forro. Después tuve que arrollar que... Que bueno, tenía la pierna grave y eso, bueno. No la perdí ni nada, pero... Había estado complicado. Manuel Cut. Después también arrolear el tema de la herida, la operación, a ver si me apuntan la pierna o no. Manuel Cut. No te imaginas la bronca que me agarró. No en te este quedó momento. Nada, jajaja. No. Pero muy salado, ¿no? O sea. A mí nomás me pasa eso. Vamos a ver, cuando voy tengo cuidado, ¿viste? Ahí no me preocupo tanto por el tema que ya conozco, pero. Pero igual. Es jodido. Acá. Bueno, cuando junte la guita para poder comprar el rifle, quiero irme acá a esta zona. Quiero tratar de irme por acá. Acá hay guapitis también, eso. Y hay lobos, pero bueno, ahí. No sé cómo funcionará el tema de los carros, ¿me entendés? ¿Pero qué pasa? Muy buena, ¿cómo anda? Pues nada, aquí dando una vuelta por el pueblo.
Ya somos dos, ya somos dos. Yo fui a cazar este bicharraco acá. A ver si sí, ya veo, ya veo. Paga algo de la marreta aquí, ¿no? Sí, allí, el de las peles, sí. Sí, sí, sí. Pasa que ya le traje un par y... ¿En qué estado está? Pues ahora en mal estado, pero bueno, por lo menos para rescatar algo. Pues a ver si tiene suerte. Ya veremos, ya veremos. Y no buena. Ya abriré el medio al desgraciado. Claro. ¿Cómo es su nombre, caballero? El mío es Skyler. Skyler, ah, un placer. Sí. Patrick, para servirle. Encantado, encantado, encantado. ¿A qué se dedica? Yo soy doctor. Ah, el doctor. Ah, espero no visitarlo tanto, entonces. Bueno. Nunca se sabe, ni todavía. Esperemos que sea por cosas buenas. Sí, 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 sin duda. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora mismo estaba aquí en Rhodes, esperando a ver si venía algún paciente o algo. Ah, o sea que usted se mueve por distintas ciudades, digamos, no, no está fino. Yo me muevo a donde me manden. Ah, vale, vale. Yo pensé que por ahí los médicos tenían algún punto fijo, digamos. Por ahora no. Por ahora no tenemos un... De hecho, normalmente yo estoy trabajando en San Denis. Ah, mire, mire. Claro, pero como éramos bastantes, pues... Mira, vaya. Este es Pulgas, creo. Idea. A ver, vamos a ver si es Pulgas. Es la primera vez que lo veo, honestamente. Manuel Put. Sed. Qué tremendo cómo quedan las huellas de la pisada en el piso. Ah, sí, sí, sí. Igual que el de los carros también. Vení bajo el carro y se nota ahí cómo va a dejarlo así el surco. Eso está muy bueno. A ver. Dime otra cosa, me interesante. Plata en la medida, eso ya lo sabe. Me parece que tiene que estar en perfecto estado para que me dé... Que me dé plata. Alforja. Listo. Después también tendría que ver si consigo algún artesano para darle los cornillos o lo que sea. A los doctores, ya que está. ¿Dónde se me metió? Hostia, que lo perdí de vista. Ah, que está allá. Disculpe, Doc. Por la duda, ¿no le interesa un ojo? ¿A qué precio los vende? Se lo dejo gratis, este, por ser la primera vez. Ah, bueno. Espere que pues lo voy a buscar. Sí, me puede venir bien. Vale, vale, ahí lo busco, segundo. Thank you.
machete. Muchas gracias. 185 era, ¿no? Nike. Pues se lo agradezco, la verdad. No hay problema. Cuando consiga más, yo se los guardo. Cosas que los necesite y bueno. Luego llegamos a un acuerdo. Sí, desde luego. Aparte, tampoco sé qué precio se vende generalmente. Todo eso. Pues, si no me equivoco, los compramos creo que a 5 centavos. Ah, bueno. 2 centavos no está nada mal tampoco. En la cantidad, todo suma. Claro, exacto. Por cierto, ¿no conoce ningún artesano, doctor? No. No. He oído hablar de unos chicos que querían formar una empresa de artesanía. Pero artesanos todavía no conozco a ninguno. Vale. Tengo unos cornillos ahí guardados también. Creo que son de utilidad a ellos. Sí. Y las escamas creo que las usan los de los establos. Ciertamente. Entonces después si lo veo el señor, no me acuerdo su apellido, el que me vendió el caballo de este. Voy a preguntar por algo, tengo ahí unas guardadas. Y tengo plumas también, que creo que los indios la buscan bastante, no sé. Sí, pero hagan negocios con los indios e igual acaba sin cabellera. Ya veremos. Mejor tener los amigos que enemigos, ¿vio? Ah, no, eso desde luego. Nunca pero yo no iría a buscarlos a su zona. Tampoco sé dónde están. Ya, por eso. Pero por ahí mejor si se encuentra uno por el pueblo, pues le puedo ofrecer las plumas. Por eso mismo, si me encuentro uno. Claro. Y hacemos buenas relaciones, nunca se sabe. Y luego sé que la carne fibrosa la quieren los cocineros. ¿Qué carne, disculpe? La fibrosa. Ah, también tengo de eso. Pues los cocineros la sé que la usan para hacer cecina. Ah, mire. Interesante. Y creo que de los productos que se consiguen por ahí, creo que ya le he dicho más o menos lo que hacen todos. Sí. Sin duda. Y otra consulta. Que hoy tuve que tirar ahí una presa, un esturión, eso del lado. Sí. Porque agarré uno, pero vino el carnicero del comprador ya de peces y nada, no lo podía vender. Entiendo. Lo tuve que tirar al mar para que se lo coma algún ¿Pero qué era? ¿Un esturión de estos grandes? Sí. Lo cogió con la mano, ¿verdad? Digamos que es lo que lleva de los que lleva usted en brazos, ¿verdad? Claro. Pero digamos, bueno, claro. Pero tuve que coger con la flecha porque quedó atravesado. Claro, exacto. Sí, sé cómo son. Es que creo que esos no se los compran. Creo que son telecompra los que son pescados con la caña. Entiendo. ¿Y alguna carnada que me recomiende? No sé si es algo ¿alguna? Porque... ¿Carnada? Sí, algo sé. Ni idea. Pues estuve no probando aquí con cangrejos, los peces, cebos especiales. Me pasan y se me ríen los desgraciados. No quieren picar. Vaya. Igual es que tiene que buscar un buen sitio. También podría ser. Iré probando a ver si con más suerte. En fin, robo más tiempo. No se preocupe. Mira, por ahí abajo un árbol a descansar un poco. Venga, pues que tenga un buen descanso. Usted también, Doc. Venga. Gracias de haberlo conocido. Venga, nos vemos. Hasta luego. No dejo nada. Igualmente. ¿Voy al establo a dejar el caballo? Lo vamos a hacer una raid. Hostia, ¿lo pasó por arriba el perro? Son las 7:30 hasta.
Tengo ahí a un par de chicas ahí que... que jugábamos juntos, una es Ace. El otro es... Ace. Creo que no lo conocen ustedes. Están en otro server, pero bueno, son Manuel buenas amigas, así que... bailado una raya sí. Ellos. Jajajaja, lo dejas con el cambio puesto al caballo pa' que no se te vaya en la bajada, jaja. Pero más vale. Espantar. La pasta, muchacho. Bueno, vamos a ver quién está. Segundín. Voy a cambiar de escena. Ay, es genial. Vamos a hacer la raya a Lace, así le damos otro empujoncito. A ver si... si le hacemos llegar de una vez por todas al objetivo. Robert que animal. Sí. Yo me voy ya también a dormir, otro día me paso por aquí. Dale, Robert querido. Robert cuando animal. Quieres. Más que bienvenido. Sed. Un abrazo. Otro, otro. Bueno. Vamos a hacer la raid. Listo, no se me vayan. Vayan a mirar lo que sea 5 minutos con el view. Que ayuda muchísimo, chicos. La verdad. Me está jugando Red Deck, está en otro server, pero no importa, como es un amigo, lo vamos a ayudar siempre que podamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han pasado, la Ray y el aguante como siempre, chicos. Un abrazo enorme, se los quiero un montón. Bye bye.